Bien, buenos días chicas, chicos. ¿Cómo están? Bueno, eh, antes de empezar el avance, eh, hoy voy a publicar el cuestionario de inmunología. Ya estaba sin tiempito, así que ya lo subiría lo que me faltaba del tema. Ya, y más ratito... Va a publicar el cuestionario que va a tener para resolverlo el este sábado, ¿Ya? Bien, en cuanto al, al, al tema ya de hoy, ¿ya? Como han visto, les mostré ayer los prospectos de dos pruebas que se realizan con espectrofotómetro, ¿no? Lo que es la glucosa y la creatinina. Pero de igual manera se hace de otras urea, eh, LDH, la fosfata alcalina, etcétera. Todas las químicas sanguíneas se realizan de la misma manera. Lo único que cambia son los activos, uno, dos, así, ¿no? Pero todo va a ser los mismos pasos que han visto, que se usa un blanco, se usa un estándar. Hay que programar la absorbancia en el equipo y los tiempos. Eso es lo clave cuando uno hace este tipo de pruebas de laboratorio, ¿ya? Sin embargo, les voy a poner en pantalla el vademécum de Winner, ¿ya? Bien. Esa es la página de Winner, ya que es uno de los más importantes distribuidores de qu de química sanguínea, ¿ya? Ustedes para encontrarlo simplemente lo ponen Winner Lab. Sí, Winner Lab. O Laboratorio Winner, si ustedes quieren. Entran a Winner. Y van a ver que hay un montón de cosas. Se van a ir a donde dice va de Mekum. Ahí va de Mekum. Ya. Hay un enlace directo. Aquí abajo. Ya, este que ven. Ahí no sé si alcanzan a verlo. Lo voy a ampliar un poquitito. Ya. Está aquí abajo. Oh, desapareció. <laughs> Bien, parece que no se puede ampliar. Bien, pero lo van a encontrar aquí abajo. Ya, ustedes lo ven, si no es que no lo alcanzan a leer. Ahí dice: Va con los activos. ¿Ya? Entonces ustedes entran ahí a ese enlace. ¿Ya? Y seleccionan la categoría. ¿Ya? Aquí hay reactivos que usamos en muchas pruebas de laboratorio. Por ejemplo, miren hematología, hemostasia, inmunología. ¿Ya? Los que hemos visto están aquí en química clínica. Ahí. ¿Ya? Hay la línea automática, la línea manual. La automática es para cuando uno compra equipos específicos, casi no los usamos mucho. Más van a usar lo que es la línea manual. Entonces entran a lo que es la línea manual. En casi todo el laboratorio se hace eso porque no procesamos mucho. Ya y aquí van a encontrar todas las pruebas, como ven, ¿no? Para buscar todo lo que hacemos en el laboratorio. Ya si ustedes quieren un prospecto, ya por ejemplo pongámosle quieren hacer la prueba de eh, cuál hemos hecho, creatinina, ¿no? Vamos a ver la prueba de urea, esta uremia, esta de acá, se van aquí a la derecha, como ven, hay un, eso de ahí, le dan ahí, ahí está, ya, y va a abrir el prospecto. De ahí lo descargan. Ya. Ustedes quieren y aquí, por ejemplo, para la urea. También van a ver que tiene los mismos detalles que hemos hablado. Ya va a tener también sus reactivos. Y aquí lo que nos interesa es las condiciones de la reacción, como habíamos hablado ayer. Ya. Ahí ven, por ejemplo, este es el EA540. Vamos a usar ya tres tubos también blanco estándar y desconocido, que no se olviden que es la muestra del paciente. Ya y se coloca <coughs> estos reactivos que van a venir. ¿no? El estándar viene en el, en el kit. La oreja también va a venir, fíjense, de una gotita. Esta es la cantidad que se coloca de la muestra del paciente. De ahí se incubar cinco minutos, se coloca reactivo A, luego reactivo B, se deja incubar cinco minutos agua estilada, ya. <coughs> luego dice dejar 10 minutos y leer, ¿no? A 540 y listo. Ya, ese es para sangre. Tiene también la misma descripción para orina, ya. Aquí arribita, aquí está. Perdón. Por orina te dice que tienes que hacer, solamente se diluye nada más y luego el cálculo, no, el resultado que te da, que es lo que vos lees del aparato de absorbancia por el factor y el factor lo calculas en base a 0.60 por lo que te da del estándar ¿Ya? y así puedes obtener la urea. Hay otra prueba que también usamos que es el boom que es similar a la urea que también pueden hacer fíjense con lo mismo, lo único que cambia es el factor, nada más. Después es lo mismo. Ya nosotros leemos el boom o la uria, ya lo vamos a ver igual nosotros como médicos, ya. Así que eso, por ejemplo, sería para lo que es la uria. Y así pueden encontrar para todas las demás pruebas. Si trabajan con Wiener, no van a tener mucho problema. Ahora, si le cambian de otro de otra industria, ellos van a venir con su prospecto generalmente en su cajita. Así que ustedes tienen que leer, van a variar un poquitito en cuanto a la cantidad de los activos, los tiempos, pero los procedimientos van a ser muy muy similares, ¿ya? Bien. Ahora vamos a ver ELISA, que si bien es un método inmune, por eso apenas lo mencioné pero usa también un aparato que es también un espectrofotómetro sin embargo no es el mismo espectrofotómetro que hemos visto sino es otro hecho justamente para esta prueba es también un espectrofotómetro pero le vamos a llamar lector de lisa ya el principio óptico es el mismo la diferencia es que en vez de ver tubos eh, en en la máquina de un tubo. Este te va a leer unas plaquitas especiales que viene con Lisa. Ahorita vamos a ver. Ya, ahorita hablemos de esta página para que vean. Aquí miren, justamente para inmunología, ahí están los de Lisa y aquí están, por ejemplo, para chagas, para hepatitis, todo lo que se puede hacer en el Lisa de esta industria. Ya pueden haber para más, en otras industrias, pero en esta industria se hace eso. Ya incluso, piense aquí están las máquinas, si ustedes quieren ver, por ejemplo, lo que estábamos viendo el otro día, los equipos para el ionograma. Aquí están. ¿no? Y aquí están sus, sus partes, lo que se usan, los electrodos, las cositas que se cambian en las máquinas. Bien, veremos ahora. Devolvemos esto. Lo cerraremos. Vamos a ver ahora ELISA, ¿ya? ELISA es una abreviatura en inglés, como ven, de Enzyme Linking Immunosorbent Assay, Essay, ya que eso significa enzima inmunoensayo, eso es en español, ¿ya? Entonces, la ELISA es una técnica que le vamos a llamar enzima inmunoensayo, ¿ya? Ahorita van a ver en qué consiste más detalladamente. Antes de eso, recordemos a lo que habíamos visto en inmunología: ¿no? antígeno y anticuerpo. ¿Se acuerdan? El anticuerpo es una proteína nuestra que vamos a producir para actuar sobre cualquier molécula extraña ya o sobre la cual pueda reaccionar. Ya A esa molécula extraña sobre la cual reacciona un anticuerpo es lo que le llamamos antígeno. Entonces, el antígeno es cualquier molécula sobre la que reacciona un anticuerpo. ya puede ser propia, externa, de otro ser vivo, etc. ya entonces, antígeno, entonces bien. es la molécula que hace reaccionar a un anticuerpo. y un anticuerpo es una proteína nuestra que tiene fines justamente de reconocer lo extraño. en otras palabras, reconoce los antígenos que no son propios, porque nosotros también tenemos antígenos. Pero nuestros anticuerpos no reaccionan en ellos, solamente en los ajenos. ¿Ya? Bien, entonces, el LISA es una prueba en la cual vamos a usar, ya sea el anticuerpo o el antígeno, porque se pueden usar los dos, vamos a ver ahorita. Puede ser el anticuerpo o el antígeno, al cual se le va a marcar con una enzima, de nombre de Enzima Inmunensaño. Esta enzima, lo que va a hacer luego es generar una reacción enzimática para transformar a una sustancia en otra. Y lo que va a pasar ahí es que va a aparecer algún color específico. Acuérdense que estos equipos, los espectrofotómetros, leen los cambios de color. ¿Ya? Entonces, lo que se va a hacer es que esos anticuerpos o antígenos reaccionen con una enzima. De tal manera que esa enzima estará activa va a generar algún cambio, otra molécula que agreguemos y eso nos dará un color que será justamente lo que vamos a leer en el equipo, ya. Bien, ahora dependiendo de la prueba, en algunas vendrá el, el anticuerpo y en otras vendrá el antígeno. Ya eso depende de la prueba, pero estos anticuerpos o estos antígenos, a diferencia de cualquier otra prueba, no están sueltos, están adheridos a la parte del fondo de cada pocillito que hay en cada placa. Ya, entonces, ya van a ver, ahí te voy a mostrar cómo son las placas. Ya, entonces, estos anticuerpos se encuentran en los pocillos, ya en el fondo pegados. Así vienen de fábrica, no estamos nosotros ponerlo. Antiguamente, se usaban técnicas en la que poníamos que poner anticuerpo para que se pegue al fondo, etcétera, pero era muy tedioso en el laboratorio, así que ahora ya vienen adheridos al fondo de la placa, de tal manera que cuando nosotros coloquemos en la muestra, esta se va a unir, ya sea a los anticuerpos o los antígenos que están pegados en el fondo de la placa. ¿ya? Una vez que se han adherido, se puede colocar otro anticuerpo y ese otro anticuerpo vendrá con una enzima. Y ese anticuerpo se va a unir al primero que se colocó, ya sea el antígeno o el anticuerpo del paciente, ¿no? Ya, y entonces tendremos ya la unión de un anticuerpo con una enzima. Ahí se va a colocar la sustancia que se llama sustrato, que va a reaccionar con la enzima y cambiará de color. Y luego eso lo vamos a poder ver en el colorímetro o el espectrofotómetro, ya que estamos hablando. Ya que, como les dije, como es un equipito especial, le vamos a llamar lector de lisa. Pero lo usamos en muchas técnicas de sangre. Eh, han visto, el les mostré ahorita, The Winner tiene varias. Se usa bastante actualmente, antes no se usaba tanto porque era costoso, pero ahora casi cualquier laboratorio presenta eso. Por lo tanto, se ha vuelto ahora un procedimiento muy rutinario sencillo ya de poder realizar solamente hay que tener en cuenta algunos detalles como como en todo procedimiento químico no El reactivo adecuado temperatura mediciones de las cantidades y los tiempos no se bien que les hablé bastante que los tiempos son clave para estos tipos de pruebas ya, ahorita vamos a hacer también uno para una, un prospecto para que veamos cómo trabajo bien hay básicamente dos tipos, el competitivo y el no competitivo, ¿ya? En el no competitivo ya. Vamos a colocar la muestra del paciente, ¿ya? con el anticuerpo y obviamente o el antígeno, ¿ya? Y si es que hay una positividad se va a formar el complejo antígeno anticuerpo ¿ya? y luego se colocará una sustancia que se accionará dándonos el color ya esos son los que más usamos tenemos el directo que la diferencia con el indirecto es que el directo detecta el antígeno y el directo detecta el anticuerpo y los sándwiches que son métodos en los cuales se van a usar un juego de ambos ya bien en el competitivo, lo que se hace es simplemente colocar eh, los anticuerpos, que van a ir, obviamente la muestra del paciente, y van a empezar a competir por un número limitado de antígenos, que se encuentran generalmente en el fondo. ¿ya? Por lo tanto, hay una competencia entre lo que es el antígeno y el sustrato. Y lo que se va a ver es esa diferencia de color, ya que si. Están compitiendo por espacio, ya, a mayor cantidad de anticuerpos, menos acción de color y la inversa, ¿ya? Bien, vamos a ver ahora el procedimiento. ¿ya? En forma general, porque ahorita vamos a ver los dos que más se usan, que les decía, se tiene que hacer un tapizado del pocillo con el antígeno o el anticuerpo. Eso ya viene de fábrica, así que no lo vamos a hacer. Ya, ya viene. ¿ya? Luego de eso, vamos a colocar la muestra problema, que en este caso sería la muestra del paciente, que obviamente tiene que tener antígeno o anticuerpo. ¿ya? Luego, entonces, va a haber la reacción justamente en la cual se va a unir el antígeno con el anticuerpo, formando el complejo antígeno-anticuerpo. Y como estaba pegado al fondo del pocillo, se va a mantener... Pegado. Luego se hace un lavado para que no haya exceso de anticuerpos o antígenos en la mezcla y por lo tanto no me altere el resultado. Luego vamos a colocar un anticuerpo secundario que contenga la enzima, que es la que vas a accionar. Esta enzima se une al complejo antígeno de cuerpo que se formó, se vuelve a lavar y recién se coloca el sustrato, que es el que vas a accionar. Con la enzima, ¿Ya? Eso va a cambiar de color y esa coloración que va a dar es la que vamos a medir, ¿Ya? Y vamos a medir en la máquina, ¿Ya? Bien, espérenme un dato. Bien. A ver, ¿qué dice pregunta? Elisa no es tan confiable en el diagnóstico. Uh, ¿De dónde ha sacado eso? <laughs> el Elisa es mucho más confiable que las pruebas rápidas que se hacen por ahí es una técnica mucho mejor, más efectiva, más sensibilidad, etcétera. Ya el problema con el COVID actualmente no es solamente con el ISA, sino con todas las pruebas de diagnóstico. Al ser una enfermedad nueva, no se tienen datos para poder evaluar la confiabilidad de ningún tipo de estudio. Eso genera que puedan haber falsos positivos y falsos negativos en cualquier tipo de prueba en cualquiera, ya eso haría que no sean confiables porque es nuevo, ya todos los kits, equipos, todo son nuevos, se está experimentando. Ya sin embargo, ya eh, el ELISA para COVID se hace actualmente y comparado con las técnicas de cromatografía que son justamente las técnicas de esas que le llaman rápidas de COVID. Ya su eficacia ya es mucho mejor, ¿ya? que lo que son las pruebas rápidas. ¿Se acuerdan cuando hablamos de exactitud? Pues una ELISA tiene mayor exactitud que una prueba rápida. Sin embargo, actualmente como es nuevo los activos todavía se están estandarizando y eso significa que pudieses tener algunos falsos positivos o algunos falsos negativos, porque todavía faltan datos por recolectar, las interferencias que hemos hablado, ¿se acuerdan? Cosas que pueden hacer que te den positivos, que te den negativos, interferencias con otros virus, etcétera. ¿Ya? Por eso, cuando tenemos enfermedades nuevas como esta, en es la prueba más Confiable, es una prueba que te determine la presencia del ADN del de agente infeccioso. En este caso, la prueba de base sería cualquier prueba de amplificación de ADN. Entre esas tenemos la PCR, ya, la reacción en cadena de polimerasa, que se llama, no lo confundan con lo que hemos visto el otro día, que es la proteína C reactiva, sino esta es otra, se llama reacción en cadena de polimerasa. Es una técnica en la cual lo que se hace es identificar pequeñas cantidades de ADN de algún agente, en este caso el COVID, ¿no? Entonces, si nosotros detectamos ADN de un agente infeccioso en el cuerpo de una persona, es indudable que eso es positivo. No puede haber un negativo o un falso positivo, si estás detectando el ADN. Ya, por eso, las pruebas que se empezaron a hacer inicialmente para el diagnóstico del COVID son esas que han ido a ver que le meten un hisopo a la nariz y eh, que se quejan porque es muy doloroso, etcétera, ya porque el objetivo es tratar de detectar el ADN del, del agente infeccioso. Ya, esa es la prueba de base. Ahora, esa fue la primera que se realizó, obviamente, porque es la más confiable, y a partir de ahí, para facilitar el diagnóstico, empiezan a salir otros modelos de pruebas, pero con menor exactitud. Obviamente, las que salen más rápido, porque son más baratas, fáciles de producir, etcétera, son las pruebas rápidas, que son inmunocromatografía, que son técnicas muy parecidas a la que es una prueba de embarazo. No sé si aún se si han hecho una prueba de embarazo o han visto una prueba de embarazo. Simplemente consiste en colocar un líquido, que puede ser orina, sangre, y ver cómo el líquido sube por un papel especial y cambia color formando unas rayitas, ¿no? Esa es la inmunocromatografía. Son pruebas rápidas para casi muchas enfermedades suele haber, pero el problema es que su exactitud es muy pobre. Tienen una precisión buena, pero una mala exactitud. Y son muy inespecíficas pueden tener muchas interferencias ya por eso no son muy confiables pero la ventaja es que son rápidas ya vos puedes tener en menos de 15 minutos un resultado y si llegase a necesitar confirmarse porque si yo tengo por ejemplo un paciente que tiene toda la sintomatología y una prueba rápida me da positivo pues prácticamente me está confirmando aún sabiendo que esa prueba no es tan confiable ya porque tiene la clínica cosa que dudaría si no hubiese la sintomatología, ¿no? Ahora, para confirmar, por lo tanto, el diagnóstico, la prueba de oro o el estándar de oro sería la PCR, ¿ya? El ELISA se empezó a desarrollar también, ¿ya? Y actualmente están empezando a llegar aquí a Bolivia los sea, activos para poder realizar el, la, el, la investigación de COVID por ELISA, justamente es una, ya ha empezado a ser eso. La ventaja de un ELISA es que es mucho más sensible que lo que son las otras pruebas. Ya, por lo tanto, su resultado es más confiable. Ya. Bien. Entonces, de repente, la mala información en cuanto a esto es lo que está haciendo creer que el ELISA no sea confiable. El ELISA es mucho más confiable que cualquier prueba rápida. Pero un PCR es inigualable. Comparado con un ELISA. Ahora, la ventaja del ELISA comparado con el PCR es pues obviamente que no te tiene que meter el hisopo en la nariz, ya que para ELISA es una muestra de sangre, ya la que vamos a hacer. Ya, eh, sin embargo, como algunos pueden tener anticuerpos muy bajos, todavía puede que no sean detectados. Pero eso pasa igual en las pruebas rápidas. Ya, la otra ventaja del ELISA es su costo. Ya es mucho más económico que un PCR. Además, no necesita mucha tecnología. Las personas que manejan cualquier equipo ELISA, como el que van a ver hoy día, lo que les voy a mostrar, pueden hacer esta prueba. En cambio, el PCR necesita un equipo muy costoso, que aquí solamente hay en dos laboratorios en toda Bolivia: Cenetropio y uno privado. Necesita reactivos especiales muy caros. Y necesita personal preparado para el manejo de este tipo de de diagnóstico. Entonces, por eso, si bien es el estándar, se va a preferir de a poco ir migrando a pruebas más económicas. Ahorita estamos haciendo todavía el PCR, pero conforme van a ver los laboratorios empiecen a, también a conseguir los activos de LISA, van a ver que los laboratorios también van a empezar a usar el ISA como prueba confirmatoria y las pruebas rápidas para descarte, nada más. Bien. No sé si eso aclara tu duda, Dini, o algo más sobre eso. No, era solo eso, doctor. Es que comúnmente en los medios de comunicación sale eso. Digamos. Comúnmente son más el, la prueba de hisopado, lo que se ve. Sí, ese isopado es el PCR, sí. es el que te digo. ¿ya? Eh, en cualquier situación en la que aparezca una enfermedad nueva, vas a ver que primero se va a, a hacer ese tipo de pruebas. Aquí hacemos el PCR porque es el único que tenemos, pero hay otras pruebas de amplificación de ADN, mucho mejores incluso, ya que las hacen obviamente en laboratorios muy especializados como el CDC en Estados Unidos, etcétera, ya para descartar, ¿no? Pero por los mismos costos que te digo y todo, ya vas a ver conforme vaya apareciendo más los activos va a empezar a dejar de usarse el PCR y vamos a empezar a usar técnicas como elisa ISA, enzima ensayo o lo que es HI, etcétera. Ya. Bueno, volviendo al ELISA, porque como siempre el tiempo nos persigue. Bien, eso es un gráfico de lo que sería uno de los posillitos que les decía que vamos a usar. Ya. En el pocillito viene pegado en el fondo. Pongámosle esto de acá, que puede ser el antígeno o el anticuerpo, dependiendo de la prueba. Ya, entonces, lo que ven aquí con Violeta es lo que sería el anticuerpo o el antígeno del paciente, de la muestra. Entonces colocamos una muestra y estos se van a adherir entonces al fondo de lo que está pegado ahí en la placa. Luego hacemos un lavado para que no queden sobrantes. Entonces. En esa etapa solamente tendremos estos dos. Luego colocamos otros reactivos donde estarán los anticuerpos unidos a la enzima, que serían estos que ven acá. Ya colocamos, se van a unir como ven, y luego hacemos un nuevo lavado para sacar el exceso, para que no quede por demás. Y luego colocamos el sustrato, que es el que va a reaccionar con la enzima, que es esta partecita acá. En este caso están representando con estos puntitos azules. Entonces, esta enzima empieza a procesar al sustrato porque es una enzima y conforme lo va procesando, esto va a ir cambiando de color. Y entonces, el líquido nos va a dar un color que es el que vamos a medir en la prueba de de Lisa. A ver. Bueno, la elisa directa, ¿ya? Vamos a encontrar entonces en ese que en el tapizado que le decía en el fondo del pocillito se van a encontrar los anticuerpos. Ya luego el proceso va a ser el mismo, la diferencia que hay anticuerpos. ya Y en el indirecto vamos a encontrar el los antígenos. Ya aquí, por ejemplo, miren, están mostrando lo mismo. Esto que ven aquí en inglés es lo mismo que dice en español. Ya, así que no se preocupen es por el dibujito. Ya en el fondo tenemos el anticuerpo que aquí lo están representando con este amarillito. Colocamos el suero con el antígeno, luego vamos a colocar un anticuerpo que viene en el reactivo que se va a unir, como ven. Por eso se llama sándwich. El anticuerpo que está en el pocillo y el anticuerpo que colocamos son obviamente los dos que viene en el reactivo y el verde que ven es lo del paciente. Una vez que está eso, se coloca la enzima y la enzima va a reaccionar ante un sustrato que puede ser, por ejemplo, en este caso blanco y lo va a ir convirtiendo en amarillo, ya. Entonces eso es lo que es el principio en todas las técnicas. El indirecto va a leer el antígeno. El procedimiento es el mismo. Por eso no lo estoy leyendo, porque es el mismo. Solamente cambia, en vez de anticuerpo, antígeno. ¿Ya? Bien, aquí van, están viendo lo mismo. Bien, una vez que he hecho la reacción, lo que se va a ver es ese color y lo vamos a colocar en el lector. La ventaja del lector es que una vez que se programa su absorbancia él puede leer varias muestras a la vez ya tiene unas plaquitas pero varias muestras ella misma calcula su blanco su estándar incluso aquí vamos a usar dos estándares vamos a usar el estándar negativo y un estándar positivo ya bueno el resultado va a darnos un número que como les digo ese número te va a marcar en positivo o el rango negativo. Y aquí vamos a informar simplemente si nos está dando dentro del rango positivo o dentro del rango negativo. Ahora, pudiesen haber falsos positivos y falsos negativos. Eso varía dependiendo de la muestra, pero en forma común, aquí yo estoy poniendo lo que son los positivos falsos, en la mayoría de las pruebas suele pasar en personas que tengan enfermedades autoinmunes, embarazo Presencias de virus similares al que se va a procesar, ¿ya? Es uno de los que nos suele dar falsos positivos, ¿ya? En cuanto a los virus, no es muy frecuente, pero sí puede pasar. Luego puede ser que haya contaminación cruzada de muestras. Eso es si ustedes no han sido cuidadosos y me han combinado de una muestra con otra o no han cambiado los piquitos de la micropipeta. Ahí se equivocan, siempre hay que cambiar los piquitos para no contaminar y hacer que lo positivo de un paciente pase a otro paciente. Esas son las contaminaciones cruzadas. Que los reactivos se vayan degradando con el tiempo. Bueno, y eso es técnico, ¿no? Que ustedes se equivoquen colocándoles más cantidad eh, de alguno o de otro, o los tiempos que les decía no han respetado los tiempos. ¿Ya? ahora falsos negativos estos sí son más frecuentes esto suele pasar por ejemplo cuando la puer, prueba prueba se hace muy temprano ya algo que hay que entender que el cuerpo tarda un tiempo en fabricar anticuerpos ya por ejemplo lo que pasa con el dengue yo siempre esto me canso de repetirlo porque es muy frecuente ya por ejemplo si un paciente con dengue eh, nosotros le hacemos algún tipo de prueba en los primeros cinco días, seguro me va negativo, porque todavía no tenemos anticuerpos, ¿ya? A pesar que el paciente esté enfermo. Ya, en, después de los cinco, recién empiezan a aumentar los anticuerpos. Entonces, una prueba es confiable después de los cinco, en caso del dengue, ¿no? Eso varía de una enfermedad a otra. Ya, en el COVID, se ha visto, por ejemplo, que recién a los siete días empiezan a marcar anticuerpos, ¿ya? Claro que esos siete días unos días han estado con síntomas leves entonces generalmente, cuando los síntomas más molestos están presentes entre los segundo al cuarto día ya se puede leer un positivo ya pero realmente suele ser dos para mí, ver que las pruebas que están sacando a veces les dan negativo pero después a la semana se hizo otra prueba y le dio positivo eso fue porque la primera prueba fue muy rápida y eso se aplica a todas las pruebas que tengan que ver con anticuerpos, ya, lo mismo es el ELISA. Ya, puede que los anticuerpos de la muestra no tengan especificidad con el antígeno o la viceversa. Eso es cuando a veces algún agente patógeno ya este ha, ha mutado o ha cambiado de repente. Pasa a veces en algunos tipos de enfermedades. Claro que es más raro. El primero es el más frecuente, uno de los errores más frecuentes. También lo mismo, deteriorativo y errores técnicos, los que me pueden generar que la prueba me salga alterada. Bueno, el ELISA tiene muchas aplicaciones clínicas, sirve para muchos tipos de pruebas, pero para lo que más se usa es para detección de enfermedades de tipo infeccioso, ¿ya? Eso incluye muchas enfermedades infecciosas, incluso el VIH, eh, la tuberculosis, que no está ahí en lo que he puesto, y el famoso COVID, que ahora sí se hace. Pero también podemos usarlo para medir otras sustancias, como están viendo, hormonas, IgG, otro. Lo único que necesitamos es usar un reactivo adecuado que va a tener los anticuerpos en base a lo que queremos buscar. Ya al principio ya lo han entendido. y simplemente es cambiar ese activo, ¿ya? Bien. Ahora les vamos a dar mostrar... Bueno, está muy lento esto. Ya. Les vamos a mostrar el equipito y quería mostrarles un prospecto para que vean cómo se trabaja, pero se nos va a acabar el tiempo, así que nos vemos mañana, pero por lo menos que me dé para mostrarles como son los equipos, pero esta máquina se puso lenta. Ay. Bueno, a ver. Así ver si me da el tiempo. Ahí está. Ya, los equipos simplemente son espectrofotómetros. Ya, como este, por ejemplo, vean. ¿Ya? Y esas plaquitas son las que les decía que se usan, estos pocillitos de acá, bien así, varios. Ya mañana les muestro con más detalle, pues se va a cortar. Eso lo coloca y la máquina va leyendo. Bueno, mañana profundizamos, se va a cortar. Ya, nos vemos, chicas. Si tienen preguntas, escríbanlas en el Classroom, así yo les puedo responder más de entrada. Ya, chao, chao, chicas. Se cuidan, nos vemos mañana.